Le saluda Ildefonso Chávez. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy en la ciudad de Chihuahua para encabezar la mesa de seguridad y la mañanera. Ayer empecé a leer el libro A la mitad del camino que escribió el mandatario nacional. Asegura que había contrato de empresas privadas nacionales y extranjeras que abusaban con sus cláusulas. También se gastaron en solo 4 años más de 300 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y solo 10 empresas acapararon la venta. Al reorganizar las compras afectaron intereses y se registraron ahorros por cerca del 20%. Enderezó parcialmente los contratos leoninos de 7 gasoductos donde la Comisión Federal de Electricidad tenía que pagar miles de millones de pesos. En la construcción y operación de 8 reclusorios ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila, se pagaron los primeros años 86 mil millones de pesos. Para mantener a un preso por un día se pagaban 4.300 pesos, lo que es más caro que un hotel de 5 estrellas. Un negocio millonario que benefició a políticos y empresarios amigos del régimen anterior. El libro A la mitad del camino presenta datos muy interesantes.